Hola a todos los amigos de Conecta Más Fis. Hemos tenido una semana increíble conversando de reactivación sostenible. Partimos conversando con la estrategia de Corfo y por qué estamos trabajando en esto. Tuvimos amigos invitados internacionales, por qué escalar a nivel mundial negocios sostenibles. Hemos hecho talleres y hoy día queremos cerrar la semana con una gran amiga, con Victoria Paz. Vamos a estar presentando a Victoria y vamos a conversar de por qué innovar con triple impacto. Vamos a estar conversando acerca de algunos mitos que hay por temas de innovación con triple impacto, y también vamos a estar contando acerca de las buenas noticias que nos traen los amigos de Banco Estado con desarrollo sostenible y el tema de género. Así que le quiero dar la bienvenida a Victoria Paz. Para los que no la conocen, Victoria Paz es la gerente de sostenibilidad y asuntos públicos de Banco Estado, es la exdirectora de innovación del Ministerio de Desarrollo Social, y donde nos conocimos con Vic, ¿cierto? Es la exdirectora de Estrategia y Sostenibilidad de la Corfo. Así que Vic, bienvenida a Conecta Más Fis. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Oye, te ves muy bien para ser día viernes. Se nota que es viernes, Mucho Oye, Vic, mucho ánimo. Mucho ánimo. Queremos partir este panel y quiero partir con una pregunta más bien personal. Y hemos visto a través de tus diferentes cargos cómo has impulsado el desarrollo sostenible, cómo has trabajado con los temas de triple impacto. Y es preguntarte, ¿por qué nace esta inquietud? ¿Por qué te pones a trabajar en el tema? ¿Por qué te pones a impulsarlo? En general yo he trabajado harto en los temas de triple impacto vinculados como con instrumentos financieros, o sea, o con fomento, o ahora en el banco con productos crediticios, y es porque creo que la sostenibilidad es algo que de repente suena un poco etéreo, que es ultra urgente, eso lo sabemos todos, pero que hay muchas formas de empujarlo más allá como de la voluntad. Muchas veces uno dice, pero es que tienes que ser más verde porque es mejor para el planeta, y como que se queda ahí la cosa. Y cuando uno empieza a ver que hay distintos instrumentos que como que le hacen un empujoncito a las personas, a las empresas, para ir en determinada dirección, tú dices, pucha, yo quiero trabajar en crear esos instrumentos que den este empujoncito. O sea, obviamente que si tú pones tasa cero para hacer, no sé, pues puras... instalaciones de carbón, probablemente el mercado se va a ir hacia allá, y no es lo que tú quieres. En cambio, si tú potencias el uso de energías verdes, las energías renovables, en la Corfo obviamente que hicimos un montón de cosas, cuando tú le pones incentivos, tú misma en tus proyectos tienes 10% adicional para mujeres, que no es parte del tema verde, pero que en el fondo, con todas esas señales, uno va poniéndole así como un empujoncito a los temas que le importan.
Entonces, por eso yo me he mantenido ahí en este tema, porque creo que dándole una pequeña, un pequeño giro a ciertas cosas, uno potencia que las cosas vayan hacia ella. Y tú efectivamente vienes del mundo financiero, y acá ya para empezar con el tema del panel que tiene que ver con derribar mitos. ¿Tú crees, porque hay muchas personas que tienen la percepción, o empresas, organizaciones que tienen la percepción de que generar negocios con triple impacto no es tan rentable como otros negocios que son más tradicionales? ¿Tú crees que eso es mito o realidad? Yo creo que es un mito. Te puedo dar unos ejemplos de esto. Yo creo que la percepción está dada porque quizá la inversión inicial es un poco alta. Cuando tú estás haciendo las cosas de cierta manera y ya las llevas haciendo mucho tiempo así, te invento, para aterrizar, cambiar el refrigerador de tu casa. Obviamente te va a costar plata. Si el tuyo es del año de la pera, no tiene ni una certificación, pero probablemente ese refrigerador chupa energía como loco. Entonces está bien, vas a tener que cambiarlo, pero en la cuenta de luz de tu casa, en algún minuto se va a empezar a reflejar este ahorro que genera haberte cambiado porque es más eficiente. No necesariamente solo, porque muchas veces también las personas creen que el tema verde solo tiene que ver con instalar paneles, y no, hay muchos temas que son de eficiencia energética, que en el fondo es cambiarte de un sistema que tú tengas en tu casa que es a parafina, a una bomba de calor, que son estos como aire acondicionado que te tiran frío o calor, y eso, claro, tenés que pagar al principio, no sé en cuánto está, 350 lucas, que te duelen, pero el siguiente invierno lo más probable es que, uno, no vas a tener el olor a parafina en tu casa, dos, no vas a tener las emisiones de la parafina en tu casa, y quizá en un año, perdón, no me apague la cortó. Cámara. Sí, se me cortó. Y en un año vas a empezar a ver los ahorros, que al final la energía, los precios de la energía en Chile, efectivamente, si bien ahora hubo un enredo, a toda la gente le llegó una cuenta muy alta, parece, pero en general han bajado. Entonces tú puedes... Ay, no sé qué le pasa. Tranquila, perdón, el teléfono. Tu celular lo sabe. Lo sabe. Empiezas a ver ahorros. Por ejemplo, nosotros y hablando en empresas, tuvimos la semana pasada una visita a una señora que es una señora que tiene un negocio en Pudahuel, chiquitito, muy chiquitito, que ella le vende hielo a las distintas como mini market del sector. Y esta señora tenía un frigorífico en su casa a través del cual hacía el hielo, lo embolsaba, lo repartía. Ella usaba electricidad común y corriente y gastaba mucha plata. Entonces lo que hizo fue pedir un crédito de los verdes de Banco Estado, instaló paneles solares. Eso después. Instaló paneles solares en su casa. Y con el panel solar, ella lo enchufó en el fondo, y ese frigorífico funciona con la energía de lo que genera este... No voy a entrar en el tecnicismo, porque ninguno probablemente, o yo al menos, no soy como la parte eléctrica, pero la señora logró que este frigorífico que ella tiene en su casa funcione con esta energía solar, y los ahorros que ha logrado han sido tremendos, porque no podía escalar, porque la cuenta de luz se le iba al cielo. En cambio, poniendo este sistema, ha logrado, y es como una súper emprendedora de Pudahuel que le reparte a todos los minimarkets. Entonces también, ahí no, quizá no es un mito, pero que a mí también me ha pasado que me preguntan si tienes que ser una empresa demasiado grande para implementar sistemas, y aquí hay un ejemplo concreto de que no, que puede ser en cosas chicas. Bueno, y eso es súper importante, Vic, porque efectivamente la innovación sostenible, la gente se la imagina bien lejana y nos sirve tanto para generar ahorros como el que tú bien planteabas, pero también para generar nuevos ingresos. Y yo creo que esas son las cosas que efectivamente tenemos que empezar a derribar. No son lejanas, puede que tengan una inversión mayor, pero puede que no. Pero lo más importante es que te pegan también directo al bolsillo, porque el día de mañana puedes tener muchos más ahorros de los que tienes hoy y generar más utilidades por ahorro y generar nuevos ingresos por valor agregado. Entonces, yo creo que ahí hay un mito que es bien importante. Y que también, en respecto a los mitos, otro que me gustaría conversar contigo tiene que ver con los modelos de negocio. Porque lo que hemos visto es que hay dos tipos de emprendedores. Un emprendedor que es muy social y quiere ir por un tema, ¿cierto?, y resolver una problemática social o ambiental súper potente, pero no encuentra su modelo de negocio, entonces no tiene plata para pagarse el sueldo. Y por otra parte, vemos emprendedores que son
súper enfocados en el negocio, pero que les falta esta arista de social o ambiental. ¿Cómo tú crees, cuál es el balance que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que empezar a mezclar a los emprendedores? ¿Dónde crees tú que podamos trabajar eso y reforzarlo y mejorarlo? Yo creo que, claro, bueno, no sé si te acuerdas, de hecho, con la Rocío ahí partimos un programa muy lindo que se llamaba Huella, de Startup Chile, que era emprendimientos de triple impacto, y con el Seba Díaz en su minuto, y efectivamente ahí hubo empresas enfocadas en el tema de energías limpias, que su negocio era ese. Entonces eran personas que lograban ver la posibilidad de, no sé si te acuerdas, había un emprendedor que tú como que cargabas una tarjeta de prepago y te ponía como un panel solar que te permitía calentar el agua caliente, porque eran familias que no tenían acceso a agua caliente, exacto, se bañaban con abuela, entonces tú podías recargar con Luca, Don Luca, en el fondo lo que tuvieras, y le permitía estar con agua caliente. Ese es un modelo de negocio, porque en el fondo el gallo logró ver la potencialidad del panel solar, del sol en Chile, y lo vinculó a familias vulnerables que no tenían posibilidad de acceder a agua caliente, pero que tampoco tenían la posibilidad de hacer una instalación muy grande ni de pagar una cuenta muy grande. Entonces, yo creo que vio las dos aristas. Dijo, yo quiero dedicarme al tema solar, ¿y cómo finanzas? Esa es la cuestión que le pasa a la mayoría de los emprendedores al final. Oye, me encantaría hacer esto porque es súper necesario para la sociedad, pero ¿cómo paro la olla de esta empresa, me pago mi sueldo y le pago el sueldo a la gente que trabaja conmigo? Entonces, el gallo buscó el modelo de negocio y le estaba yendo súper bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, las empresas que son más enfocadas en el negocio tradicional, como se puede decir, o algo así, a mí a esas empresas en general me gusta hablarles en términos de lo que decís tú, como los ahorros que le genera invertir en tecnologías sostenibles. Cuando tú muchas veces le dices a un empresario más tradicional, o a una empresa, o a un rubro, industrias que son más tradicionales, que lo hagan porque es una cosa verde y bonita, obviamente puede ser más lento el recambio. Entonces, y no te van a pescar tanto. Pero si tú le dices, mira, tus máquinas están obsoletas, esas máquinas que usan parafina, que usan carbón, que usan puros elementos contaminantes, no solo estás dañando el medio ambiente, que es algo que nos importa a todos, sino que tú estás gastando demasiada plata. Y además, probablemente estás generando un impacto de tu empresa en la comunidad que además no te van a querer. Entonces, el recambio de estas máquinas, la innovación, que ahí bueno, viene mucho de tu programa, la posibilidad de generar una innovación, de incorporar una maquinaria nueva, un proceso nuevo, algo que te dé la posibilidad de hacer lo mismo que tú hacías de otra forma, con tecnología nueva, y que además lo más probable es que sea limpia, te va a generar un ahorro, y además te va a generar algo que es muy importante, como hemos visto hoy en día, que es reputación corporativa, porque nadie quiere tener un vecino echando humo como loco. Entonces, también esas dos puntas, yo creo que es importante que las empresas más tradicionales, entre comillas, las tengan claras. Sí. Bueno, y ahí efectivamente yo creo que hay un trabajo de capacitación que es súper fuerte de las dos patas, porque tenemos un pool de emprendedores que quiere hacer impacto social, ambiental, pero no conocen nada del negocio, no saben cómo vender, no saben cómo ganar plata, pero tienen todo el corazón disponible para ayudar, y que los necesitamos, y también necesitamos estas empresas que son tradicionales y que están facturando y que saben del negocio y que se tienen que reconvertir. Y ahí es donde hemos trabajado bastante los temas de economía circular, cómo tú conviertes tu modelo de negocio que hoy día es rentable a uno que sea mejor, ¿cierto? Pero con externalidades positivas, sociales, ambientales, y efectivamente mover la vara para todos hacia arriba, porque los emprendedores sociales no sacan nada si no tienen ni plata para pagarse el sueldo, ¿cachai? Y los otros, por temas también, los consumidores estamos cambiando, las barreras de entrada, las legislaciones, ¿cierto? También están cambiando, entonces tampoco sacan nada con seguir siendo como son. Y acá, Victoria, hemos trabajado también el tema de inversión de impacto, en el donde yo sé que tú has estado trabajando harto, y con respecto a los mitos, ¿tú crees que primero, explícale a las personas que nunca han escuchado el término de inversión de impacto qué es, y después cuéntanos un poquito si tú crees que está presente la inversión de impacto en Chile y qué nos falta. La inversión de impacto, bueno, hay hartas como definiciones, pero yo voy a simplificarlo infinito y en el fondo es decir, imagínate que hay una familia o un fondo grande, un fondo de platas que tiene reunido un montón de plata,
Y ese fondo podría decir, yo voy a invertir, no sé, en puros edificios y los voy a arrendar. O podría decir, voy a invertir en un campo agrícola y voy a plantar papas y esa va a ser mi rentabilidad. Y hay otros fondos en los que los mismos aportantes, quienes componen la plata, quienes meten la plata en ese fondo, empiezan a decirle al fondo, yo no quiero que tú inviertas en cualquier cosa, yo quiero que inviertas en aquellas cosas o en proyectos que tienen un impacto social y ambiental positivo. Entonces, uno me tiene que decir... ¿Aparte del económico o no es necesario que tenga económico? No, depende, hay distintos tipos de inversión de impacto, hay como una línea, como en todo. Hay algunos que dicen como que son impacto primero, o sea, ¿sabéis que me da lo mismo perder un poquito de plata? Ya. No es filantropía pura, no es que tú dones la plata, que también sigue existiendo como tendencia en sí misma. Pero hay algunos que dicen, mira, no me importa si pierdes un poquito de plata porque me importa el contenido. Y hay otra línea de inversión de impacto que es mucho más dura, que dice, a mí me importa tener retorno, pero solamente tienes que elegir proyectos que sean sustentables medioambientalmente o sociales. Entonces, está como todo ese espectro, y cada vez pasa más. De hecho, acá en el banco acabamos de lanzar la semana pasada el Fondo Mutuo Verde, que es el primero que tiene el banco, y es súper exigente. ¿Y por qué también pasó eso? Porque al final los mismos clientes te lo empiezan a pedir. Te dicen, ya, yo meto plata a un fondo mutuo. No sé, si tú alguna vez has tenido un fondo mutuo, yo alguna vez tuve, no sé, un poco de, no sé, 30 lucas metido en un fondo mutuo, nunca supe en qué habían invertido mi plata, no tengo idea. Probablemente la agarraron con una chorrera de 30 lucas más y la metieron a quién sabe qué. Y cada vez más las personas dicen, yo quiero ahorrar en un fondo mutuo, no sé, para lo que sea, para un pie o para comprarme un auto, o en el fondo quiero ahorrar, no sé, 5 años voy a ir metiendo mi platita, pero sabéis que no estoy dispuesta a que esta plata la agarren en un bolsón y hagan lo que quieran con ella. Yo quiero saber que están metiéndola en proyectos que tienen un impacto, porque si mi plata va a andar ahí dando vueltas y generando obviamente intereses y le genera como dividendos a quien la mueve, yo quiero que sean cosas que son buenas. Buenas para el planeta o buenas para las comunidades. Entonces, el consumidor se está poniendo más exigente. Y quienes tienen los fondos también, o sea, las familias que tienen como grandes family office y que están dispuestas a poner plata, muchas también ya están exigiendo que cierto porcentaje al menos vaya destinado a este tipo de proyectos. Y la segunda pata de la pregunta se me olvidó. ¿Cómo? ¿Qué tú ves que nos falta? ¿Dónde están invirtiendo esos fondos? ¿Dónde están? ¿Dónde los emprendedores que nos están escuchando pueden ir a tocar la puerta? ¿Cómo los googlean? ¿Cómo los encuentran? ¿Qué nos falta para seguir desarrollando la inversión de impacto? Este tema lo empezamos a ver, bueno, en la Corfo, y al final termina muchas veces en lo mismo, que es, ¿cómo sé yo que tú eres un proyecto social o medioambiental? ¿Cómo sé yo eso? Entonces lo que falta mucho es la certificación. Como hay muchas empresas, muchos emprendimientos que te dicen, yo soy 100% social y me autofinancio, o sea, soy económicamente viable y soy 100% social, o soy 100% medioambiental. Ya, y tú le dices, pero es que yo no puedo ir a un directorio a decirle, oye, esta persona me dice que es 100% social o 100% verde, yo necesito algo, necesito una certificación. Hay distintas certificaciones, pero necesito alguna. Entonces, lo que pasa muchas veces, y yo me acuerdo incluso cuando dimos vuelta el portafolio de Startup Chile, que habían muchas empresas que tenían un impacto social o medioambiental enorme, pero nunca lo habían medido. No lo estaban mirando por ese lado, lo estaban mirando solamente por el lado de la rentabilidad, o cuánto habían generado, si habían tenido acceso a fondos de inversión, pero no habían visto nunca el impacto social y medioambiental que estaban generando. Entonces, es súper importante que las empresas empiecen a medirse. Puede ser de forma chiquitita, después un poco más grande. Las certificaciones, obviamente, hay una certificación gratis, una medición gratis. De ahí certificarte creo que cuesta un poquito de plata. Pero hay una medición gratis que por último podéis ver tus brechas, que es la de Empresas B, que está disponible online para todos. Cualquier empresa puede medirse en los tres ámbitos. Y al menos ahí tienes una noción. Dices, ya, yo, mira, soy una empresa que tiene impacto en mi espectro como corporativo, estoy bien en mi aspecto social y estoy bien en mi aspecto medioambiental. O vas a decir, chuta, tengo unas brechas súper grandes, tengo que trabajar un poco más. Pero eso es gratis, está en la página web de Empresas B. Entonces, es tener alguna noción. Los invitamos a medirse, ahí diste con un punto que es bien clave, porque efectivamente nosotros cuando vemos un negocio, o los amigos que están emprendiendo ven su negocio,
se fijan solamente en métricas económicas de las ventas, los ahorros, los costos, ¿cierto? Los gastos, pero cuando nosotros queremos monitorear triple impacto o ver medidas de desarrollo sostenible, hay que medirse, chiquillos. No basta con decir mi corazón es social, mi corazón trabaja en pro del medio ambiente, y los amigos de Sistema B efectivamente están haciendo un muy buen trabajo ahí, así que métanse a la página de Sistema B y vean cuáles son las métricas para creo que es sistemab.org. Org, sí. Ese es. Y ahí hay una. Oye, pero todavía no me contestáis la otra pregunta. ¿Cómo encuentro yo a los inversionistas de triple impacto? Bueno, inversionistas de triple impacto hay en Chile, cada vez hay más. Yo creo que la Corfo ha hecho una pega bien importante ahí, como lo que se llama juntando puntas. Cuando tú tienes a los emprendedores acá, los fondos de inversión acá, y ellos andan buscando emprendedores o empresas que sean sociales o medioambientales, y los emprendedores andan buscando a los inversionistas. Y yo creo que en esos espacios se dan muchas convergencias y tiene que existir, bueno, ustedes mismos que han hecho todos estos negocios con impacto, que han apoyado esa como que las instancias de reunión te permiten, obviamente, hacer el match. Todas estas, no sé, me acuerdo cuando hicieron en la Corfo el Vortex, como que hay estas iniciativas que hay, tanto desde la sociedad civil como desde Corfo, apoyan a que se pueda hacer este match, que es el más necesario, porque muchas veces los emprendedores te dicen, yo no tengo redes, no tengo dónde llegar a tocar la puerta a mostrar mi proyecto. Pero lo que sí creo que es importante es que cuando tú vayas a tocar la puerta, ya estés medido, porque si llegas a tocar la puerta sin nada, va a ser mucho más difícil, porque obviamente los fondos de inversión tienen evaluaciones súper exhaustivas. Entonces, si tú tienes algún tipo de medición que te ayude a aseverar lo que estás diciendo, va a ser mucho más fácil esta puerta abierta. Está, por ejemplo, el FIS, el FIS, ¿no? Con una I, que es el Fondo de Inversión Social. Ese lleva 10 años en Chile, ya va como en su segundo o tercer fondo, y lo que yo conversaba mucho con la María José Montero, que es la persona que ha llevado ese fondo, es efectivamente el tema de la métrica, que ellos ayudan a esas empresas a empezar a medirse, tienen que reportar a los accionistas en forma constante, o sea, las personas que ponen su plata para constituir este fondo, les piden, oye, trimestral o semestral, quiero que me digas en qué ha impactado, si es un proyecto para una escuela rural, quiero saber, obviamente, cuántos alumnos, o sea, no puede ser este como típico, un poco caja negra, que de repente es la parte como más financiera de los fondos, que invierten en algo y los aportantes no saben en qué, porque les llega la rentabilidad y están felices. Eso ya yo creo que va en salida, y cada vez más las personas quieren saber en qué y en qué impactó. Así es. ¿Dónde está la plata? Así es. Oye, Vic, otro tema que tocaste muy sutilmente tiene que ver con la colaboración. Y acá yo creo que como Chile hemos tenido una brecha que es histórica, en donde vivimos, ¿cierto?, en círculos, en burbujas que raramente se conectan, y eso ha dificultado efectivamente mucho, no solamente la inversión de impacto, sino que también el desarrollo de la innovación, el emprendimiento en Chile. Y ahí nosotros lo que hemos hecho, como bien tú dices, es empezar a conectar actores que no se conectan, básicamente. ¿Tú crees que ahí hay una temática especial hoy día, sobre todo en crisis, con el tema de la colaboración? ¿Ves que le tenemos que dar más refuerzo? Porque te ha tocado pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, por la Corfo, ahora por el Banco Estado. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo estamos balanceando lo que es nuestra historia versus el punto de inflexión donde estamos hoy día en términos de colaboración? Sí, o sea, yo creo que de todas maneras las iniciativas que tienden hacia la colaboración es la única forma, porque además lo que pasa en Chile, independiente de que la colaboración es buena en sí misma y que salen más oportunidades, lo que pasa en Chile además es que es muy chico. Entonces, la mayoría de las empresas que les va realmente bien necesitan salir afuera, y hay muchas que no tienen la capacidad para hacerlo por sí misma. Entonces, muchas veces la colaboración es la que te permite crecer, más allá de que te permita tener redes y generar consejos, como la parte más cualitativa quizá de la colaboración. No sé, pues yo me acuerdo perfecto un caso de unas señoras en la cuarta región que habían generado una nueva especie de nuez, pero claro, la señora que producía la nuez, no sé, pues generaba 2 kilos de nueces. ¿Cómo hay que exportar 2 kilos de nueces?
Entonces se había juntado una cooperativa y esa cooperativa había logrado un tamaño suficiente para poder hacer la exportación. Entonces eso pasa muchas veces y eso también lo ves en lana, en Punta Arena. ¿Por qué nos cuesta tanto? Mucho. Pensamos que si el otro hace lo mismo que yo es competencia, en vez de, como tú dices, sumar volumen y exportar o empezar a vender o llegar a mejores precios con tus compradores por volumen. Sí. Yo creo que ahí hay temas como culturales que, no sé, pues venimos saliendo, nosotros recién entregamos un informe de cohesión social que fue como un consejo que se armó y ahí salen temas, punto tú, como el 11% de los chilenos como que confía en las otras personas. Entonces, obviamente, si confía y tampoco, es la típica cuestión que te dicen, oye, me voy a asociar con un amigo, ¡no, te vaya a pelear! Como, no le vendas ni a la familia ni a los amigos. Y al final es como desconfianza, yo creo, y ver como muy cerrado el mercado, como si se pone otro, me va a competir. No, quizá vamos a abrir una industria. Vamos a empezar a hacer algo que no existía, pero yo solo no me la puedo, entonces ya, o sea, hay una competencia, pero no sé, y yo he visto varias cosas que han sido de ese estilo que tú decís, oye, se abrió, no sé, jugos prensados, como cosas que tú decís, oye, esto no existía en Chile, se puso uno y después se puso otro, y yo creo que todos tienen mercado, porque es algo que ha ido en ascenso, y son tendencias nuevas, entonces, si hubiera sido una empresa sola, y alguien hace un pedido, y esa empresa nunca es capaz de darte el pedido porque está saturada, la cosa no agarra vuelo. En cambio, como se armaron más proveedores con esta tecnología de prensar y no sé qué, y la gente hace unos detox, yo he visto ahora que está como en llamas, como para los kilos COVID. Y las personas obviamente como que van, las tendencias, no, es muy difícil si es que hay solo un proveedor, porque ese proveedor no da la escala. Entonces, tú necesitas cierto volumen para que las cosas efectivamente penetren en una sociedad y se anclen, como en el consumo. Oye, ¿y cómo ustedes en el banco están haciendo hartas cosas? ¿Qué están haciendo en el banco Estado? Yo sé que tienen hartas cosas de colaboración, abrieron un espacio de cowork hace poquito. ¿Cómo están ahí trabajando, impulsando innovación, impulsando colaboración? Así bien rapidito para no hacer tanta propaganda, pero efectivamente, claro, como que vimos la posibilidad de... Al final el banco es un banco público. También muchas veces el banco no hace cosas por competir con la banca ni por ganar plata, sino que lo hace para traccionar al resto de la banca y para aportar a políticas públicas. Entonces, un tema importante fue abrir este... Acá abajo, justo acá en Morandé, este espacio que se llama Crece Aquí, que la idea es que sea este como cowork y ojalá después cuando ya estemos mejor con el tema de pandemia, que sea un espacio de encuentro, que puedan hacer talleres, que puedan hacer reuniones. Nosotros tenemos muchos microempresarios y hay muchos que, por ejemplo, vienen de Paine por el día a juntarse con un cliente que tienen una reunión y la otra la tienen a las 5 de la tarde. Entonces tú decís, ya, ese rato que lo aproveche, que venga, que conozca a otras personas, que pueda acceder a un taller o que pueda visitar a su cliente ahí mismo, porque se van a reservar las salas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, lo que lanzamos la semana pasada fue esta plataforma verde Banco Estado. Habían varias cosas que el banco ya venía haciendo. Pero estaban como un poquito dispersas. Entonces lo que hicimos fue como empaquetar y armar esta plataforma verde, que al final lo que queremos es decir, mira, hay muchas empresas que están en proceso, por ejemplo, turismo. Turismo que está como agarrando vuelo de nuevo después de que lo han pasado súper mal. Y hay muchos que tú decís, ya, para abrir de nuevo en diciembre, que es lo que todos esperan, un hotel o lo que sea, sé que tengo que cambiar el techo, porque se me echó a perder, porque se me llovió. Entonces tú le decís, oye, ¿sabes qué? Si tú lo haces con el crédito verde, porque vas a poner un panel solar o porque vas a hacer un recambio de un sistema, lo que le estáis diciendo es hazlo verde, hazlo sostenible. ¿Por qué? Porque te conviene, porque yo te voy a dar una tasa muy baja. Al final lo que hablábamos un poquito de los empujoncitos. En el fondo yo te digo, mira, si tú lo haces por acá, la tasa, la que pusimos ahora es 0.56, que es muy baja, está hasta el 31 de diciembre, claro, te ayudo, o una familia que también quiere cambiar su techumbre, o quiere aislar, y es el momento, también, es la misma tasa, entonces, lo que tú decides, te voy a dar una tasa muy baja, ¿para qué? Para que tú digas esto que yo pensaba que era para unas inversiones enormes, o que era mucho más caro,
etcétera, etcétera, en realidad me va a costar más barato que tomar un crédito para algún recambio normal. Entonces, si se meten a la página de Banco Estado, sale como Mundo Verde, y ahí está todas las posibilidades para créditos para personas o para empresas. Empresa, para los dos. Y para las mujeres, hay, para personas, ¿hay algo y hay especial para o no? Para mujeres lo que estamos haciendo es el Crece Mujer. El Crece Mujer está bien anclado en el banco, ahora lo hicimos como resurgir en todo su esplendor. Es un programa dedicado a mujeres, dentro de la parte más microempresaria y pequeña empresa. Y lo que estamos haciendo es, hay muchos talleres, estamos full poniendo microcréditos en empresarios, o sea, efectivamente la pandemia le pegó muy duro a las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito microempresarial. Entonces, también hay una apuesta ahí con el Crece Mujer de apoyar a las emprendedoras a reinsertarse. Y ahí pusimos un bono mujer en el mercado japonés, pero en el fondo al final es que tú dices, esta plata yo la voy a dedicar a poner microcréditos para mujeres empresarias en tasas también súper buenas, como para que puedan reactivarse. O sea, ya no hay excusa para no innovar y emprender con Triple Impacto. Pucho, ojalá. O sea, yo creo que estamos todos esperando. Ahora, cada día vienen, han tirado algunas cifras de que estamos con los brotes verdes. Hoy día yo escuché, creo que era la ministra del Trabajo, que decía los brotes verdes, pero el problema es que los brotes verdes están teniendo cara, solo cara de hombre. Como que en el fondo el efecto de las recontrataciones se nota mucho que está siendo como solo hacia el mercado masculino, pero al final igual estamos todos, yo creo, de acuerdo en que estamos apostando con todo por la reactivación, ustedes también con sus instrumentos para que las empresas puedan innovar y así sacar el mejor partido de cuando se empiece a mover la cosa. Así que sí, de todas maneras la idea es apoyar lo más posible y que cuando las empresas estén en este proceso de reactivación, lo hagan innovando y de forma sostenible, porque si tienen la posibilidad de hacerlo así, lo más probable es que sea más duradero que hacerlo de la forma tradicional o como lo venías haciendo. Oye, y siempre hablamos, no sé, del estallido social que partimos a finales del año pasado en octubre, después nos pegó la ola del COVID, la ola que le ha pegado fuerte a las pymes, la de la transformación digital también, el tema de la recesión económica, pero la ola más grande es la del cambio climático, efectivamente, porque Chile es uno de los países más afectados por el cambio. Entonces, cuando estamos pensando, y hoy día que es un momento súper complejo para emprender, para mantener las empresas a flote, cuando decimos, oye, piensa también en el cambio climático y la sostenibilidad, es como, oye, ya espérate un rato porque déjame sobrevivir de acá a la semana que viene. Y acá es el llamado a los liderazgos y a decir, oye, está bien, tenemos que apagar incendios hoy día, tenemos que preocuparnos del presente, pero sin dejar de lado el mediano y el largo plazo, porque estas son olas continuas y si no nos preocupamos de la ola final, no sacamos nada con sobrevivir un rato. Y en el mediano y corto plazo nos va a pillar la otra ola que se nos viene igual. Entonces, acá a todos los amigos que nos estén escuchando, que tengan sus empresas, que estén emprendiendo, desarrollen sus habilidades de ambidiestría. Los buenos líderes piensan en el presente, pero también sin dejar de lado el futuro. Así que yo creo que los temas de mitos y qué nos traía hoy día innovar Triple Impacto, efectivamente eran, oye, ¿son rentables? Sí, chiquillos, son rentables, sirven para hacer negocios, sirven para ahorrar plata también, que ya lo vimos con la Victoria, ¿cierto? Hay inversión de Triple Impacto, nos gustaría que hubiera mucho más, y la banca también está empezando a explorar estos tipos de crédito, y aquí el Banco Estado se mueve y genera su crédito verde y también un crédito para apoyar directamente a las mujeres. Entonces, innovar es lo que tenemos que hacer de manera continua. Hay gente que la ve súper lejana. Y ahí, Victoria, ¿qué, de todos los proyectos que has visto, porque ya tú llevas varios años acá en trabajando en temas de sostenibilidad, ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Porque ya nos diste tres ejemplos súper bonitos, pero ¿hay algo que tú hayas dicho, oye, mira, partieron de esta manera y terminaron en esta otra, o algo que te haya llamado la atención de todos los proyectos los que has visto? Pucha, llene. O sea, a mí lo bueno de haber estado como en estos temas, porque además en el Ministerio de Desarrollo Social seguimos viendo temas de innovación social, entonces... Pero al final tú empezás a ver casos que se repiten, que son innovaciones
ahí hay otra, no sé si te acordáis de estas chiquillas de Ideatec, que yo las encuentro capísimas, que al final son, que tú decís, porque tiene economía circular, tiene medio ambiente, y es para una industria tan compleja como la de la construcción. Entonces, ellas agarran el Plumavit, lo procesan, y sacan pinturas que las empresas de construcción, de hecho ellas se ganaron el premio SACIR, ponte tú, del año pasado, de esta constructora gigante, porque pintaron todas sus carreteras con las pinturas de las fundadoras de Ideatec. A mí ese caso me encanta, encuentro que Ideatec son unas cracks, porque además son dos mujeres, o sea, las tiene todas, verde, medioambiental, son mujeres, un modelo de negocio demasiado bueno, entonces ese a mí me gusta mucho. Y creo que hay distintos ejemplos que te permiten ver esto, lo que decías tú, que es un mito. O sea, en el fondo, ellas tuvieron que invertir, obviamente, para poder procesar el Plumavit. No creo que se haya pagado esa inversión, esa maquinaria, en un año. Pero vieron el objetivo, vieron el negocio, y vieron, yo voy a procesar esto, que para lo típico también que te dicen, como lo que para unos es un desecho, para otros es una oportunidad. Se vieron esa oportunidad, pero además dijeron, y esto yo se lo vendo a las constructoras o a los que hacen caminos, que ellos a su vez tienen que bajar su huella de carbono. Entonces lo que está pasando mucho es que como hay un montón de empresas, y eso yo creo que es un desafío que todos los emprendedores tienen que empezar a darle vuelta, 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 tú, la cantidad de empresas más grande que tú como consumidor les estás exigiendo que se comprometan con carbono neutralidad, ya hay un montón, o sea, hasta el Banco Estado dijo, yo voy a ser carbono neutral el 2030. ¿Y qué significa eso? No solamente cosas internas. O sea, obviamente estamos acá como recambio de luces y que usen menos papel y que no sé qué, obvio. Pero también tú tienes, no sé, acá en el banco hay 1.200 proveedores. Entonces tú decís, yo a esos proveedores me suman su huella, ¿cachai? Ellos me suman su huella a mí. Si yo tengo un proveedor y el proveedor realmente hace todos sus procesos de forma muy sucia, me afecta. Entonces, cuando yo empiezo a incorporar toda mi cadena de valor, obviamente esto me impacta. Entonces, por eso es tan, yo creo que es un momento como único para el emprendimiento, de tener ideas nuevas, de tener proyectos nuevos, de tener productos nuevos, y que las empresas andan buscando. Eso es lo más importante, las empresas andan buscando este tipo de emprendimientos para poder incorporarlos e ir como bajando sus huellas, mejorando sus sistemas, mejorando también los sistemas sociales, de hablar con su, se dieron cuenta de lo importante que son las audiencias, su público, sus clientes, y es difícil, pues, pero entonces ahí está lo que decís tú, la colaboración, las empresas grandes, yo creo que también cada vez más se dan cuenta de que no es necesario crear el área adentro, muchas veces tú puedes hacerlo a través de una startup, no tenés para qué crear todo de nuevo, partir de, o sea, lo típico, no tenés que saberlas todas, no tenés que sabértelas todas y no tenés que tener todas las ruedas adentro, podés como generar esta alianza con muchas startups que andan dando vueltas, nosotros hemos hablado con hartas fintech, que en el fondo también tú decís, ¿por qué yo como banco no tengo todas las expertise? Entonces, me voy a asociar con fintech que sí, ese es su núcleo, saben lo que hacen y me van a aportar mucho más rápido, más eficiente y más barato que si yo tratara de incorporar esto desde cero. Así que yo creo que es un tremendo momento para el emprendimiento y para la innovación que hay que aprovechar. Así es. Oye, Victoria, y como te comentaba al principio, nosotros acá ya estamos en el marco de la Semana de Reactivación Sostenible. Después se nos viene un taller, así que para que no se nos arranquen, es un taller de modelos de negocios circulares, porque de repente a la gente le queda todo muy en teoría y este va ahí, pero al grano, súper a la práctica, así que no nos dejen de acompañar. Pero también es porque tenemos la tercera convocatoria de innovación abierta, y tiene uno de los instrumentos nuestros, tiene foco en economía circular, en desarrollo sostenible. Así que revisen las bases, chiquillos, está todo bastante, bastante sencillo. Y yo acá, Victoria, te quiero contar que solamente basado en estadística y sin ni siquiera leer los proyectos, el 45% de los proyectos que postulan a Innova se caen. ¿Por qué? Postulan mal con el Excel, por ejemplo, si nosotros financiamos un monto de hasta 10 millones de pesos y postulan con 10 millones uno, sonaron,
¿no? Me acuerdo, me acuerdo de eso. Nada que hacer, así que chiquillos, por favor, eso es súper importante. Y lo otro también que es súper importante es que revisen la coherencia de lo que ellos tienen como proyecto con lo que buscan las bases. Porque si las bases, por ejemplo, buscan desarrollar, desarrollar una internacionalización, vender productos al extranjero, y ustedes postulan con un producto tipo, también quedan fuera. Entonces, hay hartas cosas que nos pasan con los proyectos de innovación que tenemos que mostrarlos y contarlos para ver por qué fracasan. Así que revísense las bases, chiquillos, refuercen los modelos de negocio, revisen los formularios, tenemos tips a cada rato. Y acuérdense que la línea que tenemos abierta con desarrollo sostenible es la línea de consolida y expande, y como bien dice su nombre, es para consolidar y expandir su negocio a mercados internacionales. Ahí, Vic, estamos entregando hasta 40 millones de pesos para que salgan a mercados internacionales. Y el foco es desarrollo sostenible. Y acá tú diste ejemplo de todo. Eficiencia energética, energías renovables, movilidad, disminución de la contaminación. O sea, todo lo que nos ayude a reactivar la economía, pero con foco verde, con triple impacto, bienvenido a postular. Así que yo creo que ya no hay excusa. Victoria, yo de verdad te quiero agradecer, ha sido un honor contar contigo, y así como te pregunté al principio por qué la Victoria empezó a trabajar en temas de sostenibilidad, yo te voy a preguntar por el Banco Estado, y me gustaría que me contaras ¿hay alguna cosa de esto que estén esperando o pensando hacer para el 2021? ¿Qué se viene? Ni siquiera el 2021, estamos ahora ahí craneando como locos, queremos sacar lo antes posible también algún producto financiero que apalanque, que ayude al tema de economía circular. Nos ha costado porque es difícil, por esto mismo, como que tú decís, yo te voy a dar un crédito que tiene una tasa más baja, entonces yo te lo voy a dar porque tú vas a hacer economía circular. Y yo, ¿cómo sé que esto es economía circular? En el fondo... El sello. Y ahí estamos dándonos vuelta. La métrica. Estamos trabajando un montón con el Ministerio de Medio Ambiente para poder certificar este proyecto. Una de las opciones, de hecho, es que ya los que han tenido financiamiento Corfo por alguna de las líneas de economía circular, ya tienen el sello. Cuenta con eso. Eso hemos pensado como para partir, como bueno, tú ya te ganaste un Corfo de economía circular, listo. Ese es mi ya sello. Y accedes a este crédito más barato en el fondo. Y también para electromovilidad. Esos son los dos grandes como desafíos que estamos trabajando ahora y esperamos sacarlo de todas maneras este año, nada de 2021. O sea, ¿con qué se viene el 2021? Afírmense. No, ahí ya... Impresionante, ¿no? Oye, dos cositas. ¿Puedo terminar? Cuéntame. Obvio, nos quedan tres minutos, así que dale. Lo que dijiste tú de los proyectos, si es que hay alguien escuchando, yo también me tocó ver demasiados proyectos que se caían por los porcentajes. Esto nada que ver con mi rol, pero increíble que dice, no sé, recursos humanos tiene que ser, no me acuerdo, 30%, y la persona no veía cuánto le sumaba y le daba 32% fuera, por base. Entonces, de verdad que esas cosas que tú decís, qué pena que se haya caído este proyecto que era tan bueno con una cuestión tan tonta. Revisar que los porcentajes den, todas las limitaciones legales del proyecto tienen que dar. Y lo otro, que el otro día fuimos a una empresa, a propósito del Consolida y Expande, a Freemet, que hacen detergentes, fuimos a visitarlo y ellos dijeron, oye, yo me lancé a la vida con el Consolida y Expande. O sea, nosotros partimos un negocio así chiquitito con estos detergentes y productos de limpieza orgánicos, sustentables, y nos fuimos como avión y ahora tienen una bodega enorme con el Consolida y Expande. Así que de verdad, los subsidios Corfo te permiten darle el palo al gato y crecer. Entonces, Hay que leerse las bases, chiquillos. Lo que dice la Victoria, de verdad es triste porque ni siquiera nos metemos a ver los proyectos. Pueden ser proyectos increíbles, pero si se pasan por temas de planilla Excel, de porcentaje, de montos máximos, de verdad no tenemos nada que hacer. Entonces, ahí revisen la fase. De repente dicen que hablamos corfiano, las hemos tratado de simplificar muchísimo. Así que con paciencia nomás, no postulen porque sí, todos los instrumentos de apoyo Corfo tienen un foco, entonces no lleguen y postulen porque ustedes pierden tiempo, nosotros también nos llenamos de postulaciones, así que a leer las bases, yo creo que es el mejor tip que les podemos entregar, y nosotros como Innova Chile nos pusimos el desafío de al 2022 que el 50% de nuestro portafolio
sea triple impacto. Entonces, todos postulan en igualdad de condiciones, pero al momento, y con todos buscamos un impacto económico, generación de ingresos o ahorro, pero al momento de tener dos proyectos, el que genere más impacto social y ambiental va a ser el que va a tener una ventaja. Entonces, estamos cambiando la cara, la forma de hacer negocios de antes, como ya dijo la Victoria, no es la misma de hoy día, buscamos colaborar, buscamos crecer, buscamos sumar, y generar efectos dominó, y por eso trabajamos también siempre de la mano con los amigos de Banco Estado, y qué mejor representante que tener a la Vic hoy día con nosotros. Victoria, ¿algunas palabras antes de cerrar? No, muchas gracias por la invitación, yo creo que estas instancias son siempre buenas, porque quien sea que no conocía los temas, listo, lo subimos, y aparte obviamente que ustedes están con su convocatoria, que yo creo que es súper potente en estos momentos, así que ojalá que postule la mayor cantidad de gente posible y que salgan proyectos increíbles y que después vengan a Banco Estado y logren su crecimiento total. Así que, no, felices de colaborar en lo que ustedes quieran siempre. Gracias, Vic. A innovar con triple impacto. No hay excusa. Que la reactivación sea verde, sea sostenible, ¿cierto? Hasta el cual. Ya, queridos amigos de Conecta Más FIS, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque. Muchas, muchas gracias, Vic, por estar con nosotros. Y acuérdense que a las 4 de la tarde vamos a empezar con el taller de economía circular, de la teoría a la práctica, meter las manos a los modelos de negocio. Así que disfruten, espero que les haya gustado esta semana. Y de nuevo, muchas gracias, Victoria, por estar con nosotros, acompañándonos con los amigos de Banco Estado, que también se ponen la camiseta con el triple impacto. Así que muchas, muchas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Chao.
Hola, muy buenas tardes a este mini taller demo diseño de modelos de negocios circulares de la teoría y la práctica. Mi nombre es Giselle de la MEA de Tres Vectores, estoy acá en Montevideo, Uruguay, y me acompaña Karimi Negrete de Corfo, la directora de Economía Circular de Corfo Chile. Así que voy a pedir en este momento para compartir la pantalla, así empezamos con esta tarde y estos contenidos que nos van a acompañar durante la hora que tenemos para disfrutarlos. Bueno, avanzar nomás, Aline. A ver, perfecto, ya puedo controlar. Ahí está. Bueno, comentarles que para pasar de la teoría a la práctica, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una metodología de diseño de modelos de negocios y bajamos en concreto a 3 canvases y 17 naipes, que son los principios de la economía circular, que nosotros les llamamos patrones. Más de 1.500 personas han experimentado esta metodología, y ahora lo que hicimos, junto también al apoyo de Corfo, es pasarla a formato online, y vamos a vivir un poquito qué son los contenidos de esa metodología. Esta metodología está basada 100% en el pensamiento de diseño, y se divide en estas etapas: inspira, analiza, diseña, prototipa y comparte. Al centro ustedes van a encontrar 3 herramientas. El análisis del ciclo de vida es lo primero que propone. Esta dinámica es para analizar el flujo lineal de la cadena de producción, porque estamos hablando muchísimo de economía circular, pero todavía no logramos entender qué es lo que pasa en cada ciclo de la producción. Es decir, en términos de entradas, qué es lo que estamos, qué insumos necesitamos en términos de energía, en términos de recursos, si son renovables, si no son renovables. En términos de salida, es decir, los desperdicios, que es aquello que se fuga del proceso productivo y pierde valor y no lo estamos pudiendo recuperar o mantener en el ciclo productivo. Y por último, detectar oportunidades, es decir, aquellas cosas, aquellos desperdicios o aquellas fugas que se podrían circularizar. Así desde el principio hasta el fin de vida. Esto es como una abstracción del análisis del ciclo de vida. Por otro lado, tenemos la segunda dinámica, que es diseña, que este es el momento donde tomamos las oportunidades de la dinámica anterior, seleccionamos 4 patrones, que lo vamos a ver un ratito más adelante, y bajamos estrategias aplicadas a esos patrones. Y la última dinámica tiene que ver ya con la construcción del modelo de negocio circular. Muchos de ustedes habrán visto lo que es el diseño modelo de negocios tradicional. Esto lo que propone es una reflexión en torno al problema a resolver, al propósito, y por último un cambio fundamental que propone esta metodología es tratar de llegar a métricas de impactos sociales y ambientales, en términos de inclusión, en términos de reducción de emisiones de carbono, en términos de residuos y demás. Entonces, esta metodología está descargable, disponible en este enlace. Es una metodología que pueden usarla con los 3 templates, sus flashcards tienen un licenciamiento, pero que Corfo estaba habilitado para dar cursos y entrenamientos en torno a esta metodología. Adelante, Karimi. Buenísimo, muchas gracias Giselle por estar con nosotros nuevamente. Bueno, en ese sentido vamos a conversar ya sobre economía circular. Y de esta manera entonces vamos a conversar sobre la economía lineal. Sabemos que
dentro de los Overshot Days, ¿cierto? Nosotros agotamos nuestros recursos el 22 de agosto de este año. Situación que nos hace pensar una vez más en cómo creemos crecer de manera infinita cuando los recursos son finitos. Y por tanto, esta administración de recursos desde nuestro patrimonio natural es un problema económico, y por eso nosotros también como Corfo estamos participando en esto. Entonces, la economía lineal, ¿cierto? Es esta economía basada en la extracción, producción, distribución, uso y disposición final, y que genera ciertas externalidades que ustedes están viendo en pantalla. Si pasamos a la siguiente, vamos a poder ver, ¿cierto? Pasemos a la siguiente slide, ¿cierto? Este escenario de escasez de recursos que nosotros estábamos conversando. Acá podemos ver más o menos cuántos son los elementos de la tabla periódica que se deben utilizar, ¿cierto? Para artefactos tecnológicos como nuestro celular. Y cuando vemos la siguiente slide, vamos a dar cuenta de que finalmente hay muchos de ellos que se encuentran en una condición limitada. Luego de ello, vamos a ver la siguiente slide, que es asociada a la erosión del suelo, que si bien es un video que no vamos a reproducir en esta oportunidad, es importante de abordar, ya que principalmente solemos concentrarnos en economía circular a lo que es el ciclo técnico, pero en términos del ciclo biológico, estos tienen una importancia importante, entendiendo su rol hacia la regeneración y el sustento de vida para nosotros. Cuando nos preguntan a qué ODS se relaciona más la economía circular, por lo general nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, del ODS 12, producción, consumo responsable, pero también del ODS asociado a innovación, entendiendo de que debemos repensar la manera en la que nosotros hacemos las cosas, y de esta manera entonces tenemos que reformular muchas veces el cómo generamos nuestros productos, pensamos nuestros procesos y entregamos nuestros servicios, ¿ya? Luego, entonces tenemos este versus, ¿cierto?, de una economía lineal, de tomar, hacer y desechar, a una economía circular que sea regenerativa y reparadora, donde si enfatizamos, vamos a preguntarnos en cómo tenemos un modelo que sea de la cuna a la cuna, ¿ya? O sea, cómo la fase de disposición final y la fase de extracción de recursos se fusionan, ¿ya? Y de esta manera tendríamos una economía circular perfecta. Nosotros entendemos que existe una transición al respecto y por tanto este es un proceso lento o de mediano plazo, pero que principalmente va a reunir va a unir, ¿cierto?, estos conjuntos económicos, sociales y ambientales. Acá, denme un segundo. Entonces tenemos, ¿qué es la economía circular? ¿Ya? En la economía circular, como les contaba, es restaurativa y regenerativa por diseño, ¿ya? Cuando hablamos de restauración o reparación, nos vamos a referir a lo que son los ciclos técnicos, y a la regeneración a lo que es el ciclo biológico. De esta manera, a través de la economía circular como modelo de desarrollo, lo que se hace es propender hacia que los materiales permanezcan la mayor cantidad de tiempo, pero que también preserven su valor. Esto último va a ser muy importante para los modelos de negocio que vamos a hablar dentro de los próximos minutos. Entonces, como primera dinámica, vamos a hacer un ejercicio en menti.com, donde voy a solicitar, ¿cierto?, a Aline, que nos está acompañando también como soporte, que deje de compartir la pantalla para pasar a compartir la primera dinámica asociada a el Menti. Ustedes van a ver, ¿cierto?, en Menti, un código que se encuentra, denme un segundo, ahí estamos proyectando ya. El código es 2758281, ¿ya? Donde es importante que ustedes respondan si conocen o no la mariposa de la Elec MacArthur Foundation. Entonces, es importante que ustedes puedan ingresar a menti.com y tomen este código que les estoy mencionando y que se encuentra en pantalla, ¿ya? Ahí se hizo un zoom, al parecer, Aline, si podemos alejar la pantalla. El código es 2758281, y la idea es que ustedes puedan votar, ¿ya? Entonces tenemos la opción sí y la opción no. Eso va a ser fundamental para nosotros, dado que vamos a comentar un poquito más sobre este tema a realizar.
A ver cómo vamos en la votación, Ali, porque no veo que que esté renovándose el Menti. Ahí se está renovando, sí. 83% sí, 17, 13% no. Ahí van subiendo, bajando. Parece que Perfecto. hay mucho conocimiento de la mariposa por acá. Excelente, porque viene a Sí. ser la gráfica resumen de este modelo Claro. económico que estamos Por lo menos conversando. conocen las mariposas. No sabemos si la de Ellen MacArthur. Claro. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Perfecto. Buenísimo. Entonces, si tuviésemos la oportunidad de a ese 90% que viniera acá a exponer junto a nosotros, los invitaría, pero eso será para otra ocasión. Vamos entonces a volvamos a las slides, ¿cierto? En la slide vamos a conversar ahora respecto a cómo interpretamos esta mariposa, ¿ya? ¿Cómo vamos a interpretar esta mariposa que se encuentra aquí? Denme un segundo. Eso, gracias, porque estoy con varias ventanas al mismo tiempo. Bueno, y aquí tenemos la famosa mariposa de la Elec MacArthur Foundation. Y lo que vamos a hacer para interpretarla es desde el punto de vista vertical y desde el punto de vista horizontal, ¿ya? Esta gráfica es bastante importante porque viene a resumir lo que yo les estaba contando hace poco de cómo la economía circular viene a ser regenerativa y reparadora, ¿ya? Y desde su fase de diseño, que es algo muy importante. Entonces, si pasamos a la siguiente, acá tenemos lo que corresponde, ¿cierto?, a la fase vertical, ¿ya? Donde, si lo queremos interpretar, vamos a reconocer nuevamente esta mirada sistémica que tiene la economía circular, donde a partir del punto de vista vertical vamos a reconocer las distintas fases de esta cadena de valor, ¿ya? Entonces, como verán, encontramos extracción, fabricación, cierto, distribución, uso y consumo. Eso es muy, muy importante porque si se dan cuenta, y aquí hay un adelanto previo a modelos de negocios circulares, no existe la palabra cliente, ¿ya? Sino que vamos a hablar de usuario para el ciclo técnico y de consumidor para el ciclo biológico, ¿ya? O sea, ustedes son usuarios de un envase, pero consumidores del alimento que se encuentra dentro de él, ¿ya? Esto va a ser importante para luego entender los ciclos que vienen. De esta manera, el primer ciclo que vamos a trabajar es el ciclo biológico, que como les decía, propende hacia la regeneración, ¿ya? Entonces, acá tenemos distintas cascadas, que son como estos gráficos, estas líneas, estas flechas en verde, que ustedes van a encontrar en referencia a cómo la interacción de ese recurso va recirculando dentro de las fases de la cadena de valor. Y las estrategias son las que aparecen al costado. O sea, tenemos extracción bioquímica, digestión anaeróbica, de la cual podemos obtener cierto biogás. También podemos propender hacia la vermi o compostaje, ¿cierto? Y de esta manera tenemos distintas estrategias asociadas a ese ciclo biológico. Luego vamos a tener lo que es el ciclo técnico, ¿ya? Y en este ciclo técnico vamos a tener el usuario. ¿Ya? Porque acá existe un concepto asociado a un cambio en el sentido de la propiedad. Yo ya no soy dueño de algo, sino que soy usuario de ello. Y de esa manera entonces se generan ciertas interacciones y dinámicas, donde acá es importante en el ciclo técnico, para sobre todo cuando conversamos de las famosas 9R, mientras más dentro estoy, o sea, mientras más estoy en el círculo asociado a usuario, ¿ya? Más circular soy. De esta manera, entonces, reciclaje vendría a ser lo más lineal de lo circular, ¿ya? Entendiendo de que viene desde la salida, o sea, desde la última fase, desde disposición final, para minimizar externalidades negativas o, entre comillas, pérdida de energía, y se vuelve a insertar a la fase inicial de la cadena de valor, ¿ya? Entonces ahí tenemos reciclaje, lo cual también muchas veces implica un mayor costo de transacción, pero también sabemos que hay ciertos materiales que no se pueden reciclar infinitamente debido a su materialidad y por eso es muy importante el repensar la manera en que nosotros tenemos distintos materiales. Entonces acá
ya tenemos a la famosa mariposa, ¿ya? Entonces, cuando a ustedes les pregunten cómo interpretar la mariposa, ustedes deben, ¿cierto?, segmentarla en esta fase vertical y en esta fase horizontal, donde van a poder explicar la restauración y la regeneración. Otro punto importante que se me estaba yendo es que, lo asociado al ciclo biológico, ustedes hablan de flujos renovables, ¿ya? Y en el ciclo técnico van a hablar de flujos de stock, ¿ya? Esto es importante también para poder caracterizar y trabajar distintas estrategias de economía circular en sus propuestas de valor o en la vida cotidiana. Entonces, cuando queremos interpretar además la gráfica de mariposa, nos vamos a dar cuenta que los tres principios de la economía circular, que ustedes también van a encontrar en la Ellen MacArthur Foundation, se dan cuenta de que cada principio tiene relación con cada una de las fases de esta mariposa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos principios? Preservar y mejorar el capital natural. ¿Cómo? ¿Cierto? A través del flujo renovable y la gestión del stock, por eso está arriba. Luego, el segundo principio asociado al incremento del rendimiento. ¿Cómo? Extendiendo su vida útil. Y tercero, fomentando la eficiencia del sistema mediante la minimización del descarte, o sea, asociado a la fase que va asociada desde disposición final en continuación, ¿ya? Entonces, así tenemos que nosotros interpretar lo que son los modelos de negocio. Adelante, Giselle. Gracias, Karimi. A ver si Aline me das control de pantalla por ahí. Bueno, lo que nosotros en el principio dijimos es que quisimos bajar esta metodología con el enfoque del diseño, ¿no? El diseño tiene que ver con el origen, con el empezar a hacer las cosas, y hay un estudio de ECODES que dice que el 80% de las externalidades ambientales negativas se generan en la etapa de diseño. Entonces, qué interesante sería empezar a incorporar estas externalidades negativas dentro de las propuestas de valor. Y de ahí es donde surge esta frase nuestra de que nuestro mundo al final del día no es sostenible por errores de diseño, por malas decisiones que tomamos en etapa de prototipo de los startups, ¿no? Entonces, a ver si me funciona la pantalla. Ahí va, perdón. Lo que apunta a esta metodología es a pensar que todos tenemos la capacidad de incorporar estas variables sociales y ambientales, y mirarlos con el lente de diseño, es decir, no buscar resultados perfectos, sino que la economía circular hoy no tiene una fórmula exacta, está en un estadio de experimentación, entonces la metodología del diseño nos viene como anillo al dedo para incorporarla en el mindset de la economía circular. Como bien decía Karimi, la economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño, eso implica que necesitamos crear más marcos de trabajo y más herramientas que aborden esta temática con el enfoque de diseño. El enfoque de diseño es este: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, pero simplemente que sepan que la metodología está construida con estos 5 pasos, donde al principio yo tengo que entender, contextualizar, observar. Después tomo esos patrones de diseño, esos principios, para ayudarme a definir, para focalizar, y por último empiezo a prototipar y testear mi propuesta de valor. Lo que deberíamos transformar en nuestra economía, si queremos ir a paradigmas mucho más circulares, además de diseñar productos circulares, la clave es diseñar modelos de negocios circulares. Ahora bien, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es cómo una organización crea, entrega y captura valor. Es una forma gráfica, es una representación abstracta, se puede describir de forma muy práctica de cómo está operando esa empresa. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos siempre es, dentro de las macro dimensiones, siempre es cómo está haciendo las cosas, qué es lo que está haciendo, a quién está dirigiendo y en cuánto, que incorpore las variables ambientales. Ahora bien, la tendencia, como decía Karimi, en el ciclo técnico, es a que tú seas usuario, y no que compres, y que tengas siempre que seas el propietario de las cosas. Entonces la servitización es la palanca ideal para gestionar mejor el stock de elementos que tenemos en el mundo. ¿Qué es la servitización? Básicamente es cuando el cliente se suscribe a un producto, cuando muchas
veces ese producto se virtualiza o se combina con tecnología y con software de seguimiento, cuando a su vez tiene un sistema de logística reversa, es decir, que siempre vuelve a la fábrica porque la contratación fue diferente, no fue una sola transacción y el pago por la propiedad, y la fábrica siempre es dueña de los productos, lo cual permite que se den los círculos que comentaba Karimi de la mariposa en el sitio técnico, o sea, permite el compartir, permite el servicio técnico, permite el remanufacturar, porque tú estás siempre vinculado con el propietario del producto en sí mismo. Entonces, dentro de la economía circular, dentro de la economía tradicional, hoy seguimos teniendo un fuerte dominio de la comercialización orientada al producto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está orientada a adquirir y ser propietario de las cosas. Entonces acá tenemos como tres tipos de escalones de los modelos de negocio. Los que siguen orientados al producto y empiezan a dar algunos servicios de garantía o de mantenimiento de esos productos, los que están orientados a su uso, pero el producto sigue siendo un papel fundamental, es decir, ok, quiero alquilarte, pero quiero que sea un auto, o los que están orientados a su rendimiento, ahí eso sería, yo no quiero alquilarte un auto, yo lo único que quiero es trasladarme, no importa si es un auto, no importa si es una bicicleta, no importa. Entonces es tanto lo que tenemos que cambiar, porque nosotros tenemos que empezar a comprar intangible, y que lo tangible que es el producto pueda circularizarse y pueda realmente gestionarse mejor ese stock. Hay todo un desafío, porque para la servitización es el corazón del ciclo técnico, pero ¿cómo hacemos con aquellas empresas que están basadas en una única transacción y un flujo económico de plata de mayor capital y no de pequeñas transacciones? Entonces, el desafío es cultural. Lo importante es pasar de este paradigma de modelo de retail, donde tenías una casa de venta y después donde tú comprabas ese artículo empezaba a ver una compra de primera mano, una compra de segunda mano, una compra de tercera mano, y se iba perdiendo el valor del producto, el valor del stock, a un modelo de proveedor de servicios, ¿ah? De alquiler por uso o rendimiento, donde tú podés seguir capturando y controlando el valor de ese producto en la primera mano, en la segunda mano y en la tercera mano. Entonces ese es el nuevo paradigma, pasar de los modelos de negocios sostenibles que hoy conocemos, que son los que están incorporando perspectiva a largo plazo, administración proactiva de los accionistas, a modelos de negocios circulares, que los modelos de negocios circulares lo que buscan es la maximización de los procesos, el cierre del bucle de los recursos, la intensificación del bucle de los recursos, es decir, que un producto se use muchas más veces dentro de la economía, la ralentización del bucle de los recursos, esto significa que tengan garantías de larga duración el producto, la desmaterialización, esto significa que se virtualice, la reducción de los bucles de los recursos para entonces así tener los modelos de negocios más circulares. Adelante, Karimi. Gracias, Giselle. Entonces acá va a ser importante, volviendo a nuestra mariposa, el tema de cómo hay ciertos productos que nosotros creemos que se encuentran, ¿cierto?, en el ciclo técnico, que van a pasar a ser del ciclo biológico. Me gustaría pasar a la slide anterior, donde estábamos viendo, ¿cierto?, esta gráfica de mariposa, ¿ya?, donde entonces a partir del uso de distintas estrategias entre, por ejemplo, el ecodiseño o cómo nosotros ecodiseñamos para biodiseñar, vamos a ver esta interacción entre estrategias, y de esta manera entonces vamos a visualizar cómo productos, por ejemplo, como la ropa, que se alimentan, ¿cierto?, o que se requieren principalmente productos o materiales asociados del ciclo técnico, van a tener una mayor relación con el ciclo biológico, y también en viceversa, o sea, es cuestión de ver la tendencia que nosotros hemos visto en los últimos años asociados a envases y embalajes, donde la necesidad de generar que estos sean compostables o biodegradables
dejando, ¿cierto?, el plástico de un solo uso, ha conllevado a la creación de nuevos materiales a partir de residuos orgánicos. Entonces acá vemos cómo algo del ciclo técnico migra hacia el ciclo biológico, ¿ya? En esta imagen vamos a ver ya lo correspondiente a lo que es cómo se utiliza este canvas, ¿ya? El canvas que estábamos conversando y que les expuso Gisela hace un par de minutos atrás. Cuando nosotros vamos a comenzar con esta metodología, cuando llegamos por fin al prototipo, nos vamos a concentrar en el qué y el para qué, ¿ya? Que en el fondo va a ser el problema, el propósito y la propuesta de valor. Luego de ello nos vamos a concentrar en lo que es el quién, el cómo y el cuánto, ¿ya? Entonces, Aline, ¿no puedo pasar a la siguiente slide? Independiente de que tenga el control de la pantalla. Gracias, ya. Entonces acá lo que queremos ver, ¿cierto?, es este canvas en blanco, donde finalmente mostrarles a ustedes cómo vamos a tener esta relación con el Model Business Canvas común y corriente con el que nosotros trabajamos, ¿ya? Donde ahí Gisele tiene una amplia experiencia respecto, ¿cierto?, a el Model Business Canvas tradicional y, por supuesto, en cómo generamos este otro Model Business Canvas, pero con propósito, ¿ya? Si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver el típico, el que yo les mencionaba, incluso con el orden en el cual se sugiere completar el mismo, ¿ya? Entonces acá vamos a ver de que lo primero que se tiene en mente es la segmentación del cliente, y ahí eso ya nos entrega una diferencia respecto al circular, toda vez que nosotros cuando estamos haciendo la metodología, cuando nos encontramos nuestros grupos de trabajo y realizamos el prototipo, nosotros vamos a comenzar por el propósito, ¿cierto? Por esta propuesta de valor, en términos del problema a resolver. Y aquí es importante, porque muchas veces nos pasa, común y corriente, puede ser en economía circular, como pueden ser en otras temáticas, de que los emprendedores y empresarios se enamoran de la solución, ¿ya? Y la verdad es que, cierto, lo que nos va a hacer perseverar en el tiempo es tener claro el problema, ¿ya? O sea, voy a iterar mi solución cuantas veces se requiera para la resolución y mitigación de ese problema, ¿sí? Entonces vamos a partir por este segmento del centro, además de que si nos damos cuenta en el cuánto, como mencionó Gisele, acá vamos a agregar lo que son las métricas de impacto, algo que importa mucho y cada día más, donde hace un par de días atrás estuvieron conversando, ¿cierto?, en este mismo canal sobre inversión de impacto, donde se da cuenta de la necesidad, ¿cierto?, de tener trazabilidad. Hoy en día no solo nos importa si un material se recicla, si se puede reciclar. Necesitamos saber si es efectivamente reciclado, ¿cierto? O cómo es tratado. O incluso cuál es la trazabilidad que tiene dentro de su cadena de valor en términos, ¿cierto?, de lo que les comentaba Gisele. Yo soy suscriptor. ¿Cómo se remanufactura? ¿Cómo se repara? Y después, ¿cómo se recicla? Probablemente nosotros como consumidores y usuarios cada vez vamos a requerir más de esa información y por tanto las métricas de impacto van tomando cada vez más relevancia. Luego, como verán, ¿cierto?, vamos a encontrar segmentos y otros. Y aquí tenemos un ejemplo que nosotros conversamos de cómo al gramo, ¿cierto?, tanto en su versión número uno por sobre todo, más que la versión de ahora asociada a detergentes y la balosa, en cómo entonces se genera este canvas circular, donde nos damos cuenta de que el problema a resolver no va asociado a que los envases y embalajes que se utilizan en ciertos productos de alimentos son de plástico de un solo uso, o que no se pueden tratar, sino que más bien lo que ellos desean tratar es cómo llegar a estas familias que llegan a pagar un 40% más de sus productos básicos en distintos y pequeños formatos. Entonces, ¿cuál es su propósito? Es eliminar este impuesto a la pobreza, que además los lleva a ser más sustentables. Entonces, acá nuevamente vamos a ver cómo también la economía circular viene a ser redistributiva, que muchas cosas a veces se pierden. Nos solemos concentrar en la economía circular desde la actividad productiva, pero recordemos que la economía circular viene desde un modelo de desarrollo. Es otra manera de relacionarnos, ¿sí? Pasemos a la siguiente slide. Entonces, le doy el pase a Gisele. Gracias, Karimi. Bueno, para bajar estos principios que Karimi mostraba al principio, que eran tres, que son los principios como más holísticos, y a su vez
incorporar todas las R's que nosotros decimos con la economía circular, ¿no? Que tiene que ver con reciclar, reusar, reutilizar, remanufacturar, estamos en una generación prácticamente re, lo que hicimos nosotros fue decodificar todos esos principios, tanto de la economía circular como de la economía azul, de la economía del bien común, la biomimética o biomímesis, y de otras nuevas economías que nos pudieran a nosotros dar la inspiración necesaria para rediseñar nuestra propuesta de valor. Estos principios nosotros les llamamos patrones, porque un patrón es una unidad mínima con la cual yo puedo replicar un comportamiento o tomarlo, pero no con exactitud. Es decir, puedo combinar dos patrones, hay un patrón que a veces tiene que ver un poco con el otro. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos es seleccionar 4 patrones para repensar mi propuesta de valor. Estos 17 patrones son la biomimética o biomímesis, ecodiseño, recursos inteligentes, código abierto, recursos compartidos, biodiseño, logística reversa, simbiosis industrial, reparar, regenerar, intercambiar, industria 4.0, comunidades locales, producto como servicio, que es el que le conté un poco anteriormente, virtualizar, remanufacturar y reciclar. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estos que yo esté tomando, me voy a estar aproximando a uno de los bucles de la mariposa. Algunas veces son patrones que tienen más incidencia en el ciclo biológico y otras en el ciclo técnico. Pero no quiere decir que no se pueda aplicar industria 4.0, por ejemplo, para el ciclo biológico. Entonces, hay muchas cosas que vienen combinadas pues de por sí, como mencionaba Karimi el ejemplo de un alimento y un packaging, ahí tenemos 2 ciclos en uno, entonces perfectamente un patrón podría ser aplicado para cualquiera de los 2 ciclos. Así que ahora lo que vamos a hacer es una dinámica también en Menti, con el mismo código, Karimi, ¿no es cierto? Menti.com, sí. El código 27582801, así que Aline, te voy a pedir si podés mostrar la pantalla del Menti para ver qué patrones les gustaría escuchar a ustedes de ejemplos. De esa manera nosotros vamos a adaptar la narrativa, porque los 17 no los podemos mencionar. Ahí vamos viendo, entonces. No, estaríamos 3 horas hablando, Karimi, ¿no es cierto? Sí, recordémosles a nuestros auditores de que esta metodología online toma 3 días, 2 horas cada día, sin considerar, ¿cierto?, las horas apropiadas para hacer las tareas, así que claro, para que den cuenta de que no es tan simple. Mira, están 50%, no, 67%, bajó drásticamente nuevamente, sí. Está peleado entre ecodiseño, biodiseño y biomimética, producto, sí, como servicio, logística reversa y recursos inteligentes. Están empatados. Sí. ¿Qué pasa si empatan? Ahí está, ganó un poquito el eco y el biodiseño. Perfecto, entonces le voy a pedir a Lynn, que nos está acompañando el día de hoy, que tenemos un empate, espera, tenemos un empate técnico, necesitamos un votito más. Sí, esperemos un voto más. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ahora sí, cerremos. Ya, perfecto. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla, ya de el Menti, y vamos a volver a la presentación. Y ahí entonces, Aline, partimos solo con el bloque 1, ¿sí? Buenísimo. Que va a ser ecodiseño, biodiseño y biomimética, que van a ser los patrones que vamos a poder conversar el día de hoy en estos pocos minutos que nos quedan. Vamos, bárbaro, con el bloque número 1. Ahí, Giselle, debieses tener el control de la pantalla, ¿me comentas? Sí, sí, a ver. Perfecto. Dame un segundo, ahí está. Dale, entonces. Bien. Arrancas tú. No, arrancas tú. Perdón, no me acordaba cómo era si arrancaba yo. Bueno, el ecodiseño lo que busca es minimizar el impacto ambiental de cómo estamos diseñando nuestros productos. La herramienta fundamental del ecodiseño es el análisis del ciclo de vida, y lo que pretende es reemplazar materias primas
digamos, no renovables, por recursos renovables, pero además hacer un seguimiento desde el principio al fin de vida. El ecodiseño busca reducir dimensiones, busca reducir emisiones de carbono, busca productos de mayor vida útil, busca, digamos, extender la vida útil, pero además que se pueda reciclar fácilmente, que se pueda reutilizar fácilmente. Entonces incorpora un montón de variables de la economía circular. De hecho, el ecodiseño es de antes que la economía circular, ¿no? Surgía de una preocupación de muchas empresas sobre qué estaba pasando con el fin de vida de sus productos. Entonces ahí empezamos a ver cosas como cajas de zapatos más pequeñas, los, digamos, los utensilios descartables ahora son compostables. Entonces son parte de las estrategias del biodiseño. Acá es como podemos observar el tema de, por ejemplo, cajas que antes eran mucho más grandes, ahora vienen súper apretadas las zapatillas, o empezamos a ver muebles que antes los hacíamos quizás con materiales más inertes o con metal, con otro tipo de materiales más livianos, que inclusive compostables, o sea, pensar hoy en un mueble 100% compostable es casi de ciencia ficción, o lo que les decía, estas vajillas descartables que dejaron de usar poliestireno expandido, que es a base de combustibles fósiles, para pasar a utilizar materiales muchísimo más amigables y renovables. Karine, adelante. Sí. Entonces acá tenemos un caso práctico para que no lo vean como algo tan difícil. Acá tenemos, cierto, a una empresa de Puerto Varas, chilena, que se adjudicó uno de nuestros fondos hace un par de años atrás, antes que existieran los focos de economía circular, donde ella con su entidad colaboradora en el fondo dieron cuenta, a partir de este análisis de ciclo de vida, que la mayor carga ambiental se encontraba en la caja de sus chocolates. Y luego de esa detección, más cierto la utilización de estos ecoindicadores que existen en esta metodología establecida de ecodiseño, porque ecodiseño no es diseño eco, ¿ya? Vamos a tener entonces un nuevo packaging para sus chocolates biodegradables, pero además con una identidad asociada a la región donde reside, ¿cierto? Y se ubica Dominique. Entonces acá tenemos un caso práctico, ¿cierto? Aplicado a una pyme chilena que, ¿cierto?, utiliza el ecodiseño como estrategia de economía circular principal, porque las estrategias no son excluyentes, eso es muy importante. Acá tenemos un segundo ejemplo de ecodiseño.cl, que trabajó con Superpollo. ¿Ya? Acá lo que hicieron hace un par de años atrás fue también trabajar desde el punto de vista de sus envases, se dieron cuenta de la carga ambiental que significaban los típicos envases, ¿cierto?, de Plumavit, y a partir de todo el proceso que se realizó, se dieron cuenta de que se reduce el impacto ambiental en un 45% de este nuevo diseño, ya que aparte de ser reciclable, permite bajarle el peso, ¿ya? Esto se ve mucho, como mencionó Gisela hace un minuto atrás, suele darse de procesos, o sea, productos que posteriormente son revisados, que se reducen en su materialidad, y eso implica muchas veces, y la mayoría de las veces, al usar menos material, tener menos costos. Así que acá tenemos otro ejemplo de cómo la economía circular ha permitido producir más con menos y mejor. Pasemos al siguiente patrón. Biodiseño. Bien. Adelante, Giselle. Bien, biodiseño es una tendencia mucho más nueva, ¿no? Sobre todo se viralizó o se popularizó con el avance de la tecnología, ¿no? Parte un poco de la biotecnología. Lo que hace el biodiseño es tratar de absorber el ciclo técnico. Es decir, esto dicho gráficamente es que los bienes de uso que nosotros estemos diseñando y produciendo, nos lo podamos comer nosotros o comer algún otro ecosistema, que alguien lo pueda absorber. La naturaleza es un gran aparato digestivo que lo que es residuo para uno es alimento para el otro. Entonces el biodiseño lo que busca es, a partir de organismos vivos, ¿tá?, llegar a materiales con la misma nobleza, la misma eficacia y la misma eficiencia que los materiales que no los puede absorber la tierra. Entonces, en ese sentido, tenemos algunos ejemplos, como es el caso de Cobative, que lo que ellos hacen es el reemplazo de la pluma bit o espuma plus, como decimos nosotros por acá,
que vienen en cajas de vino para proteger productos que son frágiles o en dispositivos electrónicos, y ellos lo hacen a partir de uso de hongos. Esto significa que es 100% compostable y que puede ser absorbido por algún ecosistema vivo, ¿no? Por algún organismo vivo. Otro ejemplo es Proterra, Karimi. Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo destacado, chileno también, y que recientemente ha tenido grandes inversionistas y expansión, sobre todo en Francia. Este es uno de nuestros prototipos de innovación en economía circular, la primera generación de prototipos de este tipo en Chile, ¿ya? Donde ellos han generado, ¿cierto?, esta biología sintética, también utilizando, en este caso, pluma de aves, ¿ya? Ellos han generado esta biología sintética que les permite a su vez diseñar proteínas, ¿ya? O sea, acá vemos el biodiseño, pero a una escala de sofisticación con I+D a otra escala, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Acá tenemos Desintégrame. En Desintégrame, este es un caso que le encanta a Giselle, ¿ya? Es un caso de cómo a partir de los envases se sustituye el plástico de un solo uso, y acá lo que es el biomaterial fabricado es a partir de algas, ¿ya? Y ustedes pueden visitar Desintégrame y van a encontrar la iniciativa y el desarrollo que ha realizado esta emprendedora chilena. Pasemos a la siguiente. Bien. Adelante, Giselle. La biomimética, gracias Karimi, es la forma de imitar la vida, ¿no? También le dicen biomímesis en Chile, sobre todo. Lo que busca es emular la naturaleza desde su forma y desde su función. La diferencia, por ejemplo, con biodiseño, es que biodiseño además lo emula desde su composición. Porque vamos a encontrar ejemplos de biomiméticas que aún así siguen utilizando materiales que no son a partir de organismos vivos. Es previa a la biomimética del biodiseño. Entonces incorpora todas estrategias de cómo opera la naturaleza desde su forma y su función para ser más eficiente a los productos que estamos fabricando. Entonces, a ver si puedo pasar la pantalla. Ahí está. La biomimética nació en 1941, esto es un gran ejemplo de biomimética, cuando un ingeniero suizo caminaba por el bosque y cuando iba caminando se le pegan en las medias estas plantas bardanas, que nosotros le decimos cardos, y ahí, por el método de observación, que es el principal en las herramientas de diseño, se dio cuenta que podía inventar un material que se adhiera, ¿no? Que uno con el otro se pudiera adherir. ¿Qué es lo cuestionable en este caso? Es que bueno, él podría haber partido de biomateriales, pero por el contrario, el velcro sigue siendo de polietileno y tiene materiales compuestos a base de combustibles fósiles, entonces es biomimética porque emula la naturaleza desde su función, pero no es biodiseño porque no puede ser absorbido por otro organismo vivo. Entonces, así es como, en la próxima slide, si lo pueden pasar, es como empezamos a ver ejemplos en el caso del tren de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad, al principio, no tenían este pico que parece un pájaro, sino que tenían un pico un poco más corto, próxima slide, y lo que pasaba era que al ingresar a los túneles, estos trenes, hacían un sonido que era muy molesto, era súper ensordecedor. Entonces un ingeniero observó cómo el Martín Pescador ingresaba al agua, perpendicular al agua, con su pico, sin ni siquiera salpicar una gota y hacer un solo ruido, entonces empezó a escalar las dimensiones y encontrar la proporción que tenía que hacerle a la trompa al tren para que al ingresar al túnel no vuelva a hacer ese ruido molesto. Y no solo que descubrió eso, sino que además, por consecuencia, aumentó la velocidad, porque al ingresar al túnel también se producía como un freno, ¿no? Adelante en la próxima slide. Entonces, hasta acá estamos con los tres patrones, Karimi. Sí, vamos a dejar de compartir la pantalla, porque vamos a pasarnos, contarles de que teníamos preparado todo para cualquiera de las opciones ganadoras. Entonces hicimos distintos bloques, nos encantaría compartir la presentación si es posible, ahí los productores nos estarán avisando. Vamos a la slide
número 128, Ali, donde vamos a conversar cómo permean estos patrones de diseño en el canvas que estábamos viendo inicialmente. Así que ahí, Ali, quedamos a la espera de la pantalla. Adelante, Giselle. Buenísimo. Si pueden pasar a la próxima slide, a ver, o si me podés pasar a mí el control, Alin, de la... Ahí está. Como mencionábamos al principio, hay algunos patrones que tienen mucho más impacto en el área de segmentos de clientes, relaciones con los clientes, y hay otros patrones que tienen más que ver con las actividades y los recursos claves. Entonces, por ejemplo, los que recién explicamos, biomimética. La biomimética en sí mismo no es en sí una propuesta de valor que, terminada, ¿no? No es una forma de contratación, sí es una actividad clave que yo tengo que desarrollar, sobre todo en I+D, para incorporar la biomimética en mi propuesta de valor. Lo mismo pasa con reciclar, lo mismo pasa con biodiseño, que está un poquito más hacia recursos clave, porque además yo dependo de los recursos naturales que pueda aprovechar para realizar mi biodiseño. Lo mismo pasa con intercambiar, porque se refiere a cambiar una tecnología por la otra, a cambiar un material por el otro. Con simbiosis industrial, ¿por qué simbiosis industrial está más cerca de la cadena de valor? Porque simbiosis industrial siempre depende de la colaboración, de analizar quiénes son mis proveedores, de analizar quiénes son mis aliados, y a quién le puede servir el residuo o el excedente que yo tengo de mi propio proceso productivo. Lo mismo pasa con comunidades locales. Comunidades locales está bien inserto en la cadena de valor porque es a quiénes le estoy comprando, quiénes son mis proveedores, quién es mi mano de obra, ¿no? Si son comunidades locales, si estoy importando cosas. Por el contrario, producto como servicio impacta mucho más en cómo estoy ofreciendo el producto al cliente, bajo qué contrato. Recursos compartidos también, porque tiene que ver con un cambio de comportamiento del cliente. Y logística reversa también, porque tiene que ser cómplice el cliente de tratar de devolverme ese producto cuando yo se lo entregué. A ver si puedo pasar a la próxima slide, un segundito. Ahí está. Remanufactura, ecodiseño, entonces van mucho más hacia el lado de los procesos, reparar también de actividades claves, y por el contrario, código abierto va más hacia un cambio cultural de relación con el cliente, virtualizar también, virtualizar es el ejemplo de Netflix y Blockbuster, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que comprar el producto de otra manera, que era películas, por lo tanto impacta muy fuertemente en nuestra cultura, cómo estamos consumiendo ese producto. Regenerar tiene que ver también en cómo estoy operando. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo el lado izquierdo del canvas es el lado operativo, es el lado de los procesos, y todo el lado derecho es el lado más emocional, es el lado que antiguamente solamente hacíamos marketing, pero que ahora tenemos que empezar a otorgar transparencia en los procesos a nuestros canales, a nuestros segmentos de cliente. Y así, recursos inteligentes, industria 4.0, también son parte de la operativa. Obviamente hay patrones que son muchísimos más del lado de las operaciones. La economía circular tiene que ver con cambiar nuestro proceso productivo y eso hacerlo una propuesta de valor. Entonces, para factores de tiempo, no vamos a realizar el último Menti, así que agradeceré a Lynn si nos vamos a la última slide, asociada, ¿cierto?, a correo de consultas, y ya ahí, Giselle, solo para finalizar, ¿cómo ves tú esta transición de modelos de negocios circulares en Chile? Tengo entendido que Chile es el país que más baja los canvas que estábamos compartiendo en principio de la presentación. Cuéntanos muy brevemente de eso. Totalmente. Sí, Chile es gana por goleada bajando las metodologías. Es increíble la cantidad de gente de Chile cada vez que hacemos talleres y demás. Yo creo que también ha tenido que ver la incidencia de Corfo en esto, ¿no? El despertar temprano en las capacitaciones, en los talleres, porque bueno, un país por sí solo, si no se está activando la conversación, es muy difícil que se despierte esto así como se despierta tan claramente y como se ve claramente en Chile.
Obviamente lo que nos falta, y no le falta solamente a Chile, le falta al resto de los países, es poder tener mejor tecnología y mejores procesos productivos para poder circularizar nuestros recursos. O sea, nosotros estamos muy limitados ya en el reciclaje, que es lo más básico de la economía circular, pero siento que tenemos una oportunidad enorme de cambiar la manera que estamos, por ejemplo, importando nuestros productos, ¿no? Nosotros muchos de los productos que tenemos no se producen en nuestros países, pero si pudiéramos tener un índice de reparabilidad o desarrollar mejor un circuito de la reparación, o revitalizar la reparación, que eso sea un modelo de negocio más viable, ponerlo de moda, digamos, como cambio cultural, me parece que, que nada, que hay muy buena esperanza. Lo que sí veo es que se están despertando muchísimos consumidores y los emprendedores, sobre todo, del lado de Chile, es el mayor despertar que hemos visto. Sí, gracias Giselle. Y ahí, en función de lo que nos comentas, yo solo recalcar que dentro de los próximos meses tengo entendido que va a ser la consulta ciudadana de la hoja de ruta de economía circular de Chile de aquí al 2040, donde mucho de lo que hemos abordado sobre la generación de mercados, encadenamiento productivos locales, incentivos, ¿cierto?, en términos de infraestructura y tecnología, van a ser cuestiones que también se abordan en esta hoja de ruta, para que participen de todas maneras, y por supuesto los vamos a seguir invitando a participar de nuestras siguientes actividades, donde no descartamos, ¿cierto?, seguir con Giselle. Ya somos íntimas con Giselle en estos meses, desde el año pasado, ¿cierto? Ahí vamos a continuar haciendo distintas actividades de economía circular, desde el ecosistema, desde las capacidades, y también en términos de nuestras líneas de financiamiento. Así que a seguir atento a nuestras redes sociales y a las distintas actividades que vamos a estar realizando desde Corfo. Así que nada más, Giselle, solo agradecer infinitamente tu participación, agradecer a Lynn, que nos está acompañando el día de hoy como soporte, no sé qué hubiese hecho sin ella, y nada, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, y un placer estar con ustedes hoy charlando sobre esto. Ah, y se nos viene el Foro de Economía Circular, que ya fue en Chile en el 2018, esta vez la sede es Paraguay, pero obviamente que el formato es online con esta pandemia, así que están todos invitados, foroeconomiacircular.com, a registrarse para seguir la conversación y seguir la inspiración. Chao. We'll be right back.